Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Estamos aquí en un nuevo video. Estamos yendo hacia el trencito que nos va a llevar a las cataratas del Iguazú. Ahora sí, en Argentina. Este es un vlog común y corriente, obviamente con un toque más especial, pero es un vlog porque estamos en Argentina. Así que bueno, nada, aquí lo que vemos es de fondo el anfiteatro. No tiene algo muy llamativo que digamos. Acá, bueno, ofrecen varios paseos náuticos para hacer. Nosotros, en principio, no vamos a hacer. Bueno, así va arrancando el trencito. Lastimosamente, nos han informado de que la pasarela hacia Garganta del Diablo está cerrada. Recién se me subió una araña en la cabeza, no sé si se acuerdan, me pasó lo mismo en el tren a las nubes. Como que tengo un tema cuando voy en tren y con arañas. Dios mío, casi me agarra un infarto. He llegado a la estación Cataratas. Vamos a entrar al circuito superior porque finalmente el circuito de la pasarela hacia... el tren no llegó hacia, ni siquiera hasta el inicio de la pasarela de Garganta del Diablo, así que vamos a ir simplemente a los circuitos superiores e inferiores. ¡Qué belleza! ¿Qué es esto? Bocetti. Estamos en el Salto Guardaparque Bernabé Méndez. Hemos llegado al salto más importante del circuito superior, el Salto San Martín. Vamos a arrancar ahora el circuito inferior. Bueno, este circuito pareciera tranquilo,
se ve que temprano fueron todos para el circuito superior. Y la gente que estaba con nosotros se habrá quedado un rato más. De hecho, había varios que se estaban ahí almorzando. Este circuito inferior, hay una parte que se hace con escaleras, 250 metros para llegar. Y la otra es con rampa, para quienes vienen con silla de ruedas, que es, son 500 metros. Entre medio de todo está el patio de comidas y allí comienza el circuito. No te la puedo creer, allá que es el sector para mojarse, está cerrado. Dame. Bueno, por lo menos llegamos acá, Salto Chico, es donde estábamos nosotros, allá arriba cruzando antes. Ahora estamos acá. Muy lindo. Acá vemos un monito. Que te cuide con estos monos porque... para la comida. Que tenemos un cuatí. Bueno, hemos finalizado nuestro recorrido y nada, una pena que estuvo cerrado la Granja del Diablo, una pena que hemos encontrado varios senderos de la pasarela misma que estaban cerrados y no pudimos avanzar. Hubiera estado bueno, pero ¿qué va a ser? Se agradece de todos modos que nos haya regalado este día a la Pachamama. Tengo que hacer una crítica sobre el trato de determinados miembros, sobre todo la gente de parques nacionales de acá de Iguazú. El trato, gente, es eso. No se pide que les diga, hola, ¿cómo están? Los queremos un montón, nos alegra muchísimo que estén acá, pero sean un poquito más amables. Después, la gente que está trabajando en el área de recuerdos y de buffet, muy amable, ahí sí. Eso sí, pues vamos a destacar todo, vamos a mencionar todo. No me voy a decir solamente que son todos iguales. También la gente del Parque Iguazú, de la concesionaria, también muy buena onda. Solamente la gente de parques nacionales. Así que nada, nos volveremos a encontrar en un próximo video. Suscríbanse, denle like, compartan, comenten. No sé cuántos videos más nos quedarán. No sé si este es el último video, pero creería que tal vez quedan uno o dos videitos más aquí en lo que es Iguazú / Foz. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo video. Chao.